A las 12 de la noche de este lunes concluirá el plazo para que los partidos y coaliciones registren en las juntas electorales provinciales sus candidaturas para las elecciones al Congreso y al Senado del próximo 23 de julio. En este marco, el Partido Socialista ya definió quiénes serían sus principales candidatos y también hizo lo propio el Partido Popular. La formación liderada por Yolanda Díaz, Sumar, es la que estos días ha acaparado la atención sobre sus listas, marcadas por una profunda renovación respecto al pasado grupo de Unidas Podemos y el reparto de cuotas entre las distintas fuerzas de izquierda de la coalición junto a independientes fichados por Díaz. A falta de revelar algunos nombres en ciertas circunscripciones, la candidatura ya perfila los equilibrios internos entre una quincena de formaciones de izquierda. Dentro de ese reparto, Sumar ostenta una parte importante de los puestos considerados de salida y cabezas de lista. Desde el pasado miércoles, las formaciones han contado con un plazo de 5 días para ir presentando estas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 21 de junio. Aunque esa publicación no es definitiva, ya que a partir de ahí se abre un breve plazo para revisar las listas.